saludar a los maestros y maestras de la provincia y de la región, ¿no? Por este día tan especial para los maestros, por celebrarse el Día del Maestro, ¿no? Y ahora, con respecto al cómo recibimos nosotros, ¿no? Es un día de reflexión, un día de análisis y también, ¿por qué no decir un día de lucha? Porque aún los maestros seguimos luchando por seguir revalorando la carrera docente, revalorar los derechos del magisterio, ¿no? Y por seguir exigiendo al gobierno que cumpla sus promesas, ¿no? Ahora, bueno, tienen una labor muy importante, ¿no? Dentro de la formación de los alumnos, de los niños, más sobre todo en estos tiempos. Mira, tú lo has mencionado, es cierto, el docente es el que va a moldear al futuro ciudadano, ¿no? Es el que va a trabajar al niño para encaminarlo por el camino de la sociedad, ¿no? En ese aspecto es el formador del ser humano, no solamente en conocimiento, sino también en valores, ¿no? Es importantísimo y ese trabajo lo desarrolla el maestro. Es una de las profesiones, creo, de la que existe, la más dignificada, ¿no? Que trabaja con seres humanos y eso es importante revalorar a los maestros en este día, ¿no? Ahora, ¿es suficiente en la actualidad con que los maestros orienten a los alumnos o ya se necesita de más profesionales? Por ejemplo, estamos viendo en los colegios que se están peleando afuera en la calle también. No, yo creo que es importante. No solamente es el maestro el que va a cumplir el rol formador, necesitamos de otros profesionales. Por ejemplo, necesitaríamos de psicólogos, porque es importante tener psicólogos en los colegios, tener nutricionistas en el colegio y eso, y otros profesionales más que pueda haber. Pero eso parte por presupuesto, parte de ese interés del gobierno central en querer asignar presupuesto para poder también tener otros profesionales en la formación de los alumnos, ¿no? Bueno.